¿Qué tal? Aquí estamos en el set para analizar un poquito, para hablar rápidamente, que tenemos ganas de irnos a por la cena para ver los fuegos y luego tener una noche de helados y de Semana Grande típica donostiarra. No sé por qué llevo esto al revés. Pero una de las novedades que creo que os podemos decir de la temporada 4, que no sé por qué no las hemos anunciado, pero bueno, algún día llegará un anuncio oficial, que los partidos de el fuera... El BOE del mes que viene. Vale. El BOPB. Sí, hemos hablado con Urcullu. Y aquí está. Nos ha dado el ok, que los partidos de fuera de casa vamos a hacer pues estos posts, igual una previa, si es un partido de esos que son horario tarde, ¿no? Para no haceros trasnochar. Pero vamos a hablar un poco en caliente, nunca mejor dicho lo en caliente, porque hace un calor del demonio, porque la Real ha jugado en Cádiz a 30 y tantos grados, y porque hace escasa media hora que ha acabado la primera victoria de la temporada de la Real, podríamos decir que un partido básicamente otra temporada, porque la Real ha mantenido la puerta a cero como el año pasado, ha podido matar el partido y no lo ha hecho, ha acabado sufriendo más por el tiempo que se juega que por las ocasiones reales del Cádiz, y sobre todo en el tramo final ya sí que... Con Carrecaburu y con Cho, pues ha podido matar el partido y bueno, pues no lo ha matado. Así que lo que queráis decir, así para empezar, tú estás como muy fuera del plano, no lo sé. ¿De chapa allí? Ven pa' aquí. No me quedo. ¿Suena muy fuerte o está bien? Hace calor ya como para pegarme mucho, ¿eh? ¿Suena fuerte mucho o no? Suena porque este está adelante. Si pones esto igual más aquí, pues igual suena menos. Hola, ¿qué tal? Así suena más melodioso, amigo. Es que tengo la voz mal, entonces para no forzar. Ni que te dedicaras a esto, de la voz. No, la verdad, no. Sí. Mañana en la ópera, cuídate. Es jurado de pues no, eso. Puedes empezar a hablar, la verdad, ya sé un detalle. Puedes decir algo. Ah, no, la Real, ¿no? Sí, ah, no, la Real. Pues lo que habéis dicho es que parece que no ha pasado un tramo sin fútbol, porque la Real sigue jugando prácticamente igual, ganando prácticamente igual que la temporada pasada, con nuevos nombres que aportan cosas diferentes. Pero el mismo estilo de juego, está claro. Más gente por el centro del campo todavía. Más todavía. Que parecía, en ocasiones parecía que era demasiado. Pero bueno, cuando insistían y al final ha acabado funcionando, pues por algo es. Encima no sabe lo que hace. Y así ha sido. Por el centro, en un robo de desconcentración de los dos jugadores del Cádiz. Y robo y asistencia majestuosa de Merino. Y buen desmarque de Take Kubo, ¿no? Que una jugada que la han intentado antes, ¿sí? Sí. Parecía la del año pasado, el 1-0 sí. En Cádiz, pero bueno, diferentes actores y el pase bastante más sencillo, porque el de Luz en aquella ocasión fue bastante más largo. Sí, y sabemos que Kubo, o sea, sabíamos de él que es un jugador que se asocia bien, que tiene desmarque, que es vertical, pero, o sea, que era al revés, que tiene el desequilibrio, que es vertical, pero no sabíamos que tenía desmarque. Y no sabemos si lo ha incorporado este año, o se lo ha dicho Imanol, o le sale, pero le ha salido perfecto. Ha desmarcado a la espalda de la defensa y el pase ha sido increíble. El control ha sido relativamente bueno. Sí, bueno. Ha acabado en gol, o sea, que sí. Malo no puede ser. Pero una jugada muy, muy eficaz en todos los sentidos. De tiralíneas. De tiralíneas y bonita, pero sobre todo eficaz. Y eso, lo que no esperábamos de Kubo, pues oye, desde el primer día, goles, trabajo, participación y todo bien, desde luego. Menos los palos que le dan, porque supongo que muy a favor de que ha recibido mucho Kubo, ahora sí. Te dejo a ti hablar del partido, pero ha recibido mucho y no se ha levantado ninguna, no se ha aclarado ninguna. También punto muy a favor de Diego Rico, que le han buscado claramente, sí. Porque sobre todo cuando han traído a Alejo ya hemos dicho que tenían ese pique, pero bueno, no sé, ha aguantado muy bien Kubo. Y cuando ha pasado un par de veces, yo creo que es una consigna clara, ¿no? La gente va a buscar a Kubo. Van a buscar a Vigo y van a buscar a todos. Da igual. Sí. Bueno, es verdad que en cuanto se da la vuelta uno de la Real, ¿no? Es como de. Al final también es verdad que cuando juntas mucha gente por dentro y muchos pies. Entonces, muchas piernas por ahí y es más fácil que haya golpes, que haya faltas, que haya jaleo por ahí por dentro. Cuando al final si abres mucho más el campo y buscas pues, liberar espacios por dentro, pues al final. Ahí siempre suele más para uno, no hay tanto barullo de gente, no hay tanta aglomeración, como se suele decir, como en el metro a las 7 de la mañana. Y por eso. Has cogido tú mucho el metro a las 7 de la mañana, ¿no? Cuando iba a clase, sí. Sería el topo. Bueno, pero ahora es metro de la realidad, con lo cual. Pero tú eres muy viejo y era topo. No sé. Yo solo digo eso, que cuando hay mucha gente por dentro, al final, muchas faltas. También es verdad que pues Silva, Kubo, Bryce y compañía. Son jugadores que protegen muy bien el balón y al final pues si un jugador quiere meter el pie para lograrle pues tiene que haber golpe. Pero la Real pues hemos visto pues más de lo mismo la temporada pasada al final. Portería cero, es verdad que al final del partido a la contra hemos podido matar porque la temporada pasada sí que es verdad que quizás faltó
ese colmillo en los últimos minutos para poder meter más el susto. Ha tenido dos chop para poder meter un par, no lo ha hecho, pero bueno, portería cero, tres puntos y así, y empezar a crecer, que al final yo creo que lo más importante es que los que han llegado se les ve implicados en lo que quiere Manol. Bryce ha robado el balón del 0-1, Kubo ha presionado muchas veces y muy bien tras presión, mucho más de lo mismo cuando el presionar primer gol... tras presión es fácil, ¿eh? Presionar tras presión, perdón. Y Momocho, pues que en esa jugada en la que se ha recorrido 80 metros el solo, pues también ha robado y ha apretado muy bien, con lo cual creo que la consigna de Manuel podía haber sacado con el tackle del Pacha, que se habría ido a la calle, por cierto, y ha preferido correr, ¿eh? Sí, porque creo que se veía superior en ese lance, y ya 10 minutos en el campo y los demás ya en el Pacha llegaba a 90. Entonces, pues bueno, pues buen partido de la Real. Es verdad que para mucha gente seguirá siendo un juego plano, un juego que no transmite tanto como debería, pero al final los primeros partidos de liga es cuestión de sacar puntos, de ir creciendo como equipo, de ir incorporando las piezas y ir metiéndolas. Hoy hemos visto dos sistemas, 4-4-2 en Roma y 4-3-3. O 4-3-1 casi, ¿no? Sí, sí, sí. Al final con Iyarrazu y Mendy casi doble pivote, ¿no? Y hacía tiempo que no veíamos. Bueno. Sí, además es un sistema que teníamos todo ya un poco como enterrado, ¿no? Sí. Porque el año pasado incluso alguna vez dijimos, joder, ante la baja de Merino... puede ser un 4-2-3-1, ¿no? Hemos visto a Guevara jugar de volante con Zubimendi, cuando creo que le iría bastante mejor a Guevara jugar paralelo a Zubimendi en este caso. Pero, lo que queráis decir algo, empezamos por el 11, ¿no? Así un poco... Momocho, ¿no? Jo. Sí, había un poco de sorpresa relativa, ¿no? Porque ya escuchasteis a Emmanuel Alguacil en rueda de prensa, y la verdad es que el año pasado, por estas fechas, también pegó un palo, también dijo que había gente que no había aprovechado la pretemporada... Y todos pensamos que iba por Adnan Januzaj. Y Adnan Januzaj fue titular en el Camp Nou, pero, por ejemplo, Andoni Gorosabe no lo fue. Y hoy tampoco lo ha sido, con lo cual tengo cero dudas y también cero informaciones, pero creo que si hoy Joseba Zaldua llega a estar en la Real, habría sido titular en la Real por delante de Richel Ustondo. Creo que parte del discurso, no todo para él, no todo, pero sí parte de ese discurso de Imanol iba por Andoni Gorosabe. Creo que el dragón de Mondragón pues no ha acertado, no ha llegado bien a la pretemporada, y la lesión que le privó de jugar en Bournemouth y en Gladbach, creo que Imanol considera que si hubiera venido bien preparado no la habría tenido. Así que ahora ya tenemos debate para toda la semana de quién va a ser el lateral derecho contra el Barça el fin de que viene, porque es verdad que esta disposición con Aritz Elustondo te da la tesitura de poder cerrar con tres centrales en momentos determinados, ¿no? En un sistema, en esa palabra que no me acuerdo, pero bueno, iba a decir asimétrico. Amorfo, pero asimétrico. Bueno, eso, asimétrico, gracias, que en el que te permite esto, pero creo que todos entendemos, ¿no? que Gorosabel queda claramente señalado. Sí, a ver, que Doni. Encima, no, todavía no lo hemos mencionado, pero es que la gente también se cree que no recibir goles es fácil. Y es que, tío, como nos hemos acostumbrado a que la Real defienda así también, es que no ha tenido ni una ocasión clara el Cádiz. Yo creo, tampoco es que sea el mejor equipo de primera, está claro, pero es que la Real sigue defendiendo bien. Sobre todo si tienes un Aritz Elustondo de lateral derecho, pues te da otro empaque defensivo, porque no se suma tanto el ataque, aunque no hemos visto una que ha llegado bien, que se la ha puesto muy bien a Merino, que ha rematado como ha podido, porque no sí, la ha visto. Sí, de hecho, hemos dicho, ¿eh? Pero, no, ha sido un buen centro. Un no centro ha llegado bueno. Casi, porque no es su virtud, de Aritz Elustondo, llegar a línea de fondo, pero ha llegado un par de veces, ha llegado bien, y lo que decimos, lo que aporta en defensa, pues es muchísimo. Entonces, pues oye, si tiene que volver a jugar, sabemos que en ataque la Real tiene jugadores suficientes. Evidentemente un Gorosabel 100% aporta mucho, porque llega muy bien y centra muy bien y sabe cuándo llegar y cuándo incorporarse. Pero si no está al 100%, ya sé que Manol no tiene piedad, ninguna piedad. Bueno, piedad en el buen sentido, ¿no? No es que sea un... No es exigencia. Sí, que esto es fútbol de élite. No es ser benevolente. Muy dictador, ¿no? Muy estricto, pero aquí la gente va al 100% y si no estás, pues habrá otro. Porque la gente tiene muchas ganas de jugar, tiene mucha ambición, mucha hambre... Y eso, si no está al 100% va a jugar otro y lo va a hacer muy bien, como ha sido hoy Aritz Elustondo, que ha aportado esa faceta defensiva, que eso, como arriba hay tanta gente, hay tantas posibilidades, pues la Real se puede salir con esa defensa. Y además el próximo partido es contra el Barcelona, que seguramente exigirá más en defensa, pues no me extrañaría nada que se vuelva a repetir el 11, sobre todo a nivel defensivo. ¿Algo que decir del Dragón? No, a ver, no por él, pero bueno, sí que es verdad que en un sistema donde la amplitud la dan los dos laterales, pues que Aritz te quite el puesto. Es un mensaje muy claro. Sí. Es que ese es el tema. Porque al final, porque no tienes los extremos puros que te abran la banda, los que tienen que hacer el daño por banda son los dos laterales, y a priori ahí
tanto Allen en principio, que es más ofensivo que Diego Rico, y Grosabel, que en principio es más ofensivo, y lo es, bastante más que Aritz Elustondo, que no haya ido desde la partida, sobre todo Grosabel, chirría mucho por eso mismo, sobre todo por la importancia que tienen los dos laterales en este sistema, que acumulas mucha gente por dentro y los que tienen que hacer la amplitud son los dos laterales. Es verdad que Aritz, pues, ha jugado muchos años de lateral, ha jugado unos añitos de lateral, otro perfil de lateral, y que no le chirría en esa posición, no le resulta rara ni extraña, pero llama la atención la suplencia de Grosabel por eso mismo, ¿no? Por el tipo de sistema. No es lo mismo que en un 4-3-3 que te pueda dar más amplitud dos extremos y que los dos laterales, pues, puedan ser un poquito más de corte defensivo. Y hoy chirría eso, pero bueno, lo que ha dicho Nancy, viene el Barça, que ayer ya vimos que sobre todo vas a todo al uno para uno en banda, que bascule el equipo contrario, que lleve las ayudas y luego busque el lado contrario. Y ahí en esa tesitura me parece muy complicado que si hoy Grosa en la titular lo sea la semana que viene. Y creo que en esa tesitura también creo que Allen tampoco va a entrar porque, bueno, en ese trabajo defensivo y físico que pueda aportar. Bueno, a ver. A ver cómo está Diego Rico, sí. Claro. Bueno, a priori, por el tipo de futbolista que va a tener el Barça en banda, creo que la línea defensiva va a ser exactamente la misma que esta jornada. Y que luego a partir de ahí, pues no sé si veremos un 4-3-3 para ayudar a los dos laterales con los dos extremos. O veremos a los dos interiores como en 4-4-2 ser los que hacen la ayuda en banda. Pero bueno. Más allá del sistema, creo que la Real tiene una idea clara y hoy se ha visto y pues bueno, pues se sigue llevando a la perfección, portería cero, que es lo que importa. Sí. La temporada pasada, es verdad, contra los grandes encajamos y fueron de 4 en 4. Empezamos muy pronto ya con los grandes. Esperamos. Barça y Atlético seguidos. Esperamos que no salga. Por seguir con el 11 ya, vamos sacando porque no va a ser esto zona mixta, lo vamos a hacer bastante más rapidito. Podríamos decir que el 11 ha sido un 4-6-1, ¿no? Porque cuando hemos visto el 11 hemos pensado, hombre, será por peloteros, ¿no? Al final, delante de Zubimendi, salvo Isaac, todos zurdos, sí. Con lo cual ya sabemos, ¿no? Ya habéis hablado aquí los médicos de lo bueno que son los zurdos con tal y cual. Y no somos zurdos. Y efectivamente, no. Pues por eso no estáis en la Real. Claro. Es que claro. Si fuerais zurdos habríais hecho carrera, pero al final sorprendente, ¿no? Porque teníamos dudas de cómo iba a encajar Imanol las piezas. Yo creía que 4-4-2 con Cho arriba con Alexander Isaac. Y lo dicho, Sergio ya dijo en la previa, que la Real el año pasado les destrozó jugando por dentro, y dijo, bueno, el que sí, pues te voy a destrozar todavía más. No te pongo a Sorloth en plan boya, sino que te pongo a otro fino estilista, y ahí está todo el lío, ¿no? Diríamos que ha hecho la Real. El lío está en el antiguo. El lío está en el antiguo y el lío está en París también, ¿no? El lío. Y todo ese movimiento, ¿no? Que ha hecho la Real, te quito la referencia para que aparezcan todos por todos lados, está que lo ha entendido muy bien. Merino ha aparecido también Merino es que siempre abarca mucho campo. Silva también, incluso, bueno, yo creo que le han hecho un penalti a Silva en la primera parte. Pero bueno, creo que se han asociado bien, ¿no? Esos locos bajitos, ¿no? Que podemos decir. Sí. Y Merino, que es un tarugo, pero también. Bueno, habréis también. Sí, sí. De tarugos andamos bien. Aunque bueno, está ahí en el centro campo mitad tarugo, mitad bajitos. Pero sí, yo creo que además la pretemporada no se había visto a todos juntos, yo creo. Un partido por lo menos titular, de titulares, y ha sorprendido. Igual al que menos hemos visto ha sido a Silva hoy, pero bueno, no pasa nada. Si es por repartir responsabilidades, pues hoy la han tomado todos, así que cada uno ha tenido su momento. Yo creo que el que más al final, como siempre, Merino, porque es que es el que más abarca, lo que dice, se hace en todas las facetas. Pero eso, sobre todo, no habíamos visto a ataque de... En principio de segundo punta, pero bueno, al final eso, siendo un medio punta más, con mucha movilidad y eso, cuando tenía espacios, pues desmarcarse, tirar vertical, y lo ha entendido muy bien, la verdad es que mejor de lo que cualquiera podía esperar. Y eso, si la Real, la gente del año pasado igual le podía aparecer muchos cuatro en el centro, pues ahora vez para con podéis seguir comentando porque sí, voy tú a... marcha. Vale. Sí, marcha. Luego, tú acércate aquí. Pues eso, la acumulación de gente en el centro... Increíble y ha salido bien. Yo a veces decía, algún momento me decía, es un embudo porque están todos en el C. Encima de lo que dices, no había laterales que llegaran, ¿no? Diego Rico tampoco ha llegado mucho por banda. No. Pero había tanta gente ahí que tampoco se perdía el balón, se robaba rápido. Eso, había mucha gente para robar también en la salida del Cádiz y al final ha salido bastante bien. Es verdad que sin brillar, como igual la gente quiere que en dos partidos se gane 0-5, ¿no? Desde el primer día. ¿Cómo se puede ganar 0-2-0-3? Sí, se ha podido ganar al final, la verdad que sí. Pero bueno, es un sistema nuevo y ha salido bastante, no sé si mejor de lo esperado, pero vamos, mejor, es difícil que salga mejor con lo poca prueba que ha habido, ¿no? Sí, y la nota negativa para mí
Sí, que, ya sé por qué más, yo sí, creo. Con, pues sí, hemos dicho que la temporada pasada, o sea, esta temporada, temporada nueva, mismo cálculo la temporada pasada, pues el rendimiento de Alexis Isaac hoy también, sí, pues está dejando muchas dudas. Y más cuando encima sale Karikaburu 10 sí, minutitos y te sale en la contra como Momocho y te da el pase del que puede ser el 0-2 que ha sacado Kronalesma, una mano muy buena. Pues si ya la temporada pasada le sentó Sorloth, no estando tampoco al principio en un nivel Sorloth del sí, que vimos al final de la temporada pasada, pues no me extrañaría nada que Karikaburu, por lo que fuera, sí, hombre, obviamente intuyo que hoy se no había que no iba convocado Carlos Fernández por la sí, por la lesión que tuvo la temporada pasada y tampoco era pues quizás un momento de darle mucha carga al jugador, pero es verdad que si este nivel sigue así Alexis Isaac, pues podemos ver variantes en el ataque. Incluso no, te, no me extrañaría nada ver a Kubo y a Momocho los dos en punta de ataque, visto lo visto. Pero eso, preocupante el nivel de Isaac, porque ha tenido un par que creo que para fusilar de primeras y sigue en ese Isaac de querer adornarse más de lo debido, cuando el mejor Isaac y el más goleador fue cuando disparaba de primeras. Y cuando definía, no se lo pensaba, golpeaba. Yo creo que si yo fuera Imanol le diría, oye muchacho, no te lo pienses, que tienes un cañón en las dos piernas, según te venga golpea y a donde sea. O sea, no, no te quieras adornar más de lo debido porque tu cifra goleadora ha sido la que ha sido cuando has hecho eso. Entonces, pues bueno, preocupante el nivel de Isaac, que veremos si es capaz de recuperarle también. Preocupante tampoco vamos a decir, entre comillas, porque bueno, es verdad que venimos de la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, es el primer partido. Sí, se le ve activo, con ganas, pero es verdad que como falta de confianza, a mí como un poco falta de chispa, ¿no? Yo creo a veces eso, la temporada buena era, joder, hacía todo súper rápido, muy directo, muy decidido, y es lo que le falta ahora, ¿no? Esa decisión, esa chispa y tener las cosas más claras, ¿no? Confianza. Sí, igual, confianza, ¿no? En definitiva, confianza, ¿no? Pero bueno, eso, pues al final, lo que daba, lo que quita un por un lado, pues lo gana la Real por otro, que es eso, en la participación de Karikaburu, que como él, no sé a quién ha puesto en Twitter, pero han sido pocos minutos, pero es que creo que todo lo ha hecho bien. Sí, la gran mayoría, peleas, ganar balones, el balón a Momocho, así que este es un club de cantera y si el extranjero está un poco despistado, pues va a haber gente apretando por atrás y en este caso Karikaburu se le ve con muchas ganas. Evidentemente, Carlos Fernández está por delante y cuando esté, pues estará por delante, entendemos. Salvo que de repente me empieza a meter goles como loco, Karikaburu, igual la acaba siendo titular. Pero bueno, sí, es la única cosa que esperamos de 15 días de mercado. Sí, nada. Sí, no creo que pase nada raro, pero. Ya, es verdad, la gente sigue pidiendo un delantero. Bueno, no sé, ya veremos. Sí, no creo, ¿no? Es que hemos visto que Karikaburu pues, puede aportar, aunque no sea titularísimo, puede aportar. Con Carlos y con Alex, Isaac sería suficiente. Pero bueno, es verdad que a ver si Isaac recupera confianza y ya está. Sí, pues ya, desde que se fue Martín Odegaard, parece sí, se parece. El bajón, hemos dicho antes también qué pasa, que también que se lleva muy bien con Odegaard, se llevaba muy bien con Janusai, parece que se le van todos. Sí, que se está un poco triste o algo así, pero bueno. A ver si la culpa la va a tener. A ver, sí. ¿Y se quiere alejar de él? Sí. No creo. Pero oye, quién sabe. Pues que querían el Arsenal, querían a Isaac. También, poco, también. ¿No? Pues mira, nada, han encontrado a Gabriel Jesús y les va muy bien. O sea, que estén tranquilitos, que estamos todos muy contentos. Nada, han sido media hora de. Lo último, bueno, ya la verdad es que hemos enlazado todos los temas. Los cambios, el cambio casi lo único raro así que nos ha parecido, ¿no? Que Merino, cuando estaba casi en el mejor momento, el que más protagonismo estaba teniendo, ha sido. Bueno, ha cambiado Merino, Silva y Taque, ¿no? Taque, sí, ha cambiado como al. Que Silva y Taque lo podemos entender, o veíamos Bryce también. Incluso sabemos Bryce, que Silva no juega más de 70 minutos raro, y Taque siendo su primer partido titular, pues era perfectamente lógico que le cambiara, aunque ha sido los mejores. Bueno, ha sido el mejor. Sí, ya tienen el vídeo en YouTube para si quieren verlo. Pero lo de Merino ha extrañado un poco, porque sí, ya sabemos que Merino es capaz de aguantar carros y carretas, y estaba siendo importante. Pero bueno, ha salido Yarra, no lo ha hecho mal tampoco. Se ha llevado su amarilla de rigor, como siempre. Así que bueno. Y eso, y luego a la contra han tenido ocasiones importantes, como el último nombre que tenemos, que es Momocho, que no ha salido titular, que bueno, había posibilidades que sí o que no. Sí. Pero cuando ha salido aportando lo que se espera de él, ¿no? Vertical, encarar, y bueno, ha tenido dos ocasiones que es más de lo que se puede esperar en un debut, que puede haber metido dos goles perfectamente. Y bueno, podría haber definido algo mejor. Hombre, sí, voy a haber definido como define Messi, claro, pues Messi la pone en el palo, la cepa del poste, todas.
pero también lo ha hecho muy bien Ledesma. Y lo importante es eso, lo que es la típica frase de cuando un delantero lleva tiempo sin meter, se dice, ¿no? Pero bueno, las ha tenido. Lo importante es que las ha tenido, ya estaba ahí. Así que. No, yo ya os lo he dicho, le doy más mérito a Ledesma en las dos acciones. Es verdad que en la primera jugada podían haber resuelto mejor la jugada entre Caricaburu y él, sí. Pero es verdad que una vez que define, yo creo que va bien dirigida al palo, a la cepa del palo, y Ledesma saca muy buena mano. Y la segunda, pues obviamente, es ya vencido, saca una mano arriba. Que la segunda es un parado. Lo más lógico es que vaya a gol. Entonces, es un parado nada más de portero sudamericano. He leído en Twitter que ya criticando ya. Bueno, pues chico, pues el primer partido. Hay gente que tiene menos paciencia que tú, ¿eh? Que te genere dos ocasiones y encima que la primera roba en su propio campo, casi en borde área, y se pega 80 metros, pues ya quisiera ver yo alguno correr 80 metros con el balón y luego definir. De la segunda, por cierto, el pase de Carrica es una maravilla. Sí, o sea, el pase de Carricaburu, para que veamos, ¿no? Que tengamos claro que no es solo un tipo de área, aunque principalmente sí. Sí que lo es, pero bueno, pues eso, que los cambios. A mí también me ha sorprendido cuando salió Mikel Merino. Veía un poco más nice. A Bryce y a Silva, nice. Pero bueno, pues. Si quieres, lo dejamos aquí, ¿no? Ahora sí, ya. Sí. Cansado, cuando he dicho ya me gustaría ver a otro, he pensado en un jugador que llevó el 24 en la espalda de la Real. Antes se habría tropezado, se habría caído en 80 metros, terrible. Se habría hecho mal el camino. Se va a segunda división, se va a Las Palmas. No saben. No creo. Sí. Sandro, sí. Fíjese en el sí. No, ese está en Turquía. Ha salido a Turquía por ese pelo. Los pobres canarios entre el volcán y van a tener a Sandro, macho. Ayer lo escuché ayer y pensé lo mismo. Y dijo, hostia, van a juntarse. Y luego vi que Jesse no estaba. A Jesse le han recibido más. Se ha metido 5 goles en un año y ha dicho, ¡buah! Vuelve a ser balón de oro. Sí, se va a un equipo muy raro a Turquía. Se ha casado, además. Sí, han hecho un reality de su boda. Un reality. Crack. Bueno, generando dinero siempre, ya sabes. Pues nada, que aquí lo dejamos porque vamos a hablar de la boda de Jesse y tampoco es plan, así que nada. Que mañana hizo la mixta, ¿no? Que sepamos. Que tienen el 90. No, de hecho, mañana hizo la mixta, yo estoy, así que. Que tienen 90 de oro ya en YouTube, si quieren ver las puntuaciones y la valoración, ya hemos hecho más. Podemos subir esto a YouTube también. Mañana hizo la mixta en. Mañana. En la concha ahí. Es más, mañana hizo la mixta de fuego. Vamos a hacer esto. O sea, esto se va a subir a zona mixta como resumen del partido. Vale, bien. Mañana zona mixta de los fuegos artificiales, comentando a ver qué os ha parecido. Ayer. Mañana si queréis. No lo voy a ver, pero. Solo como le podéis mandar mensajes a ese. Es verdad. Que se hace mayor. No quiere que le escribáis ni nada, pero bueno, le podéis mandar mensajes si queréis. Que se hace mayor, cumple los 32. Y está viendo el 90 y dice por qué. No sé. ¿Por qué el 90? ¿Por qué el 90? Cumple 32. Así que toda la gente del 90 cumple algún día de este año. 32, sí. Hasta el 31 de diciembre. Todas las personas del mundo cumplen algún día del año. Sí. Bueno, igual hay algún día libre. ¿Te imaginas que hubiese algo? El 28 de febrero, 29. No, yo conozco gente que cumple el 29 de febrero. Yo también. Ah, pero es que ahí eso sí es especial. Pero que igual que habría que analizar algún día si queda, si hay un día libre que alguien no cumpla en el mundo. Sí, pues seguro. Con 7.000 millones de personas. Hay nacimientos todos los días. Vamos a colgar porque ya. Venga. Agur.